Gracias por estar ahí, señoras y señores. Perdón por la pequeña interrupción, un fallo técnico. Los directos son así. Estamos hablando con don Heriberto Rodríguez Hernández, promotor de conciertos. Heriberto, estábamos comentando como las dificultades para organizar conciertos Sí. con grupos que vienen de fuera. ¿Qué dificultades son las que observa? Hombre, principalmente los gastos, porque un grupo que toca aquí en Gran Canaria, ok, es muy fácil, ¿no? No tiene que desplazarse ni coger ningún avión, ¿no? Pero si estuviéramos en la península, por ejemplo, un grupo que viaja de un país a otro puede cruzar una frontera e ir en tren y llega, ¿no? Más cómodo. Más cómodo, más barato, diría yo, mejor que eso. Pero claro, al venir de la península o de Europa, lo que sea, tiene que venir en avión obligadamente. Hombre, en barco también me tarda una semana, ¿no? Pero bueno, digamos que ese gasto del avión encarece todo. O sea, porque a los grupos tienes que pagarles un caché y alguna cosa más, ¿no? Y claro, y estando en la península, por ejemplo, esos 1.000 o 1.500 euros hipotéticos que te pudieras gastar en un avión, no te los gastas. Y ahí puedes recuperar más dinero. Sin embargo, esos gastos añadidos hacen que necesite más gente para poder cubrir los eventos, ¿sabes? Más entradas vendidas y demás. ¿Cómo te inspiraste para empezar a organizar el primer concierto que realizaste? ¿Cómo fue el tema? Bueno, yo estaba inmerso en la organización del Canarias Metal Song 1, que fue un festival que hubo hace 3 años ya, en la primera edición, en el sur, y más o menos estaba con relaciones públicas y vi cómo se movía un poco el asunto, ¿no? Lo que necesitaban los grupos, cómo se trataban las historias, cualquier problema que hubiera. Yo estuve dentro en el backstage de ese festival y vi alguna cosa. Y bueno, pasó el tiempo y preparando la segunda edición de ese festival, me di cuenta de, estaba como contratación, contratando a los grupos, hablando con los grupos, pero el dinero no llegaba para contratarlos, ¿no? Yo trataba con gente, con bandas, me ofrecían un buen precio, pero al darme cuenta que el dinero no llegaba, no podía tratar con esta gente porque me sentiría como que se los estoy engañando, ¿no? Y no es mi intención. Y bueno, al organizador de este festival le dije, cuando hay dinero, me llama, porque no voy a seguir dando mi promesa a los grupos para después engañarles, ¿no? Y a partir de ahí me pensé en traer los grupos con los que había hablado para poder cumplir con ellos, para que vieran que yo era una persona de fiar, ¿no? Y busqué con un amigo a ver si quería ayudarme a ser una promotora, cosa que no es difícil porque aportar dinero en esto es un Complicado. riesgo, ¿no? Pues nada, comentando el tema que yo quería traer grupos y tal, me comenta él que tiene un amigo que preparaba una gira en la península de un grupo de Estados Unidos, los Incantation. Y vale, pues me comentó, mira que esta persona está buscando un promotor canario para poder traer a este grupo, ¿no? En una gira española portuguesa que se estaba preparando. Pues me lo pensé, porque realmente no tenía trabajo ni nada. Al final casi todo lo hice con mi tarjeta de crédito y con algunos trabajos que estuve haciendo. Y lo hice, ¿no? Con ayuda de gente. Puse dos teloneros canarios competentes. Infernal Heidi de Zero Now. Y al final, bueno, perdí dinero, pero el concierto estuvo muy bien. La verdad que no me arrepiento. Fueron en un grupo de Estados Unidos de death metal. Que vale que de grupo de death metal habían venido aquí ya, de este estilo, pero de Estados Unidos no. Y digamos que me lo acepté porque me dio pena rechazar la oferta. Nunca he venido a esto y si no lo hago yo, no sé cuándo voy a nada la próxima vez. Y Y por eso me arriesgué. lo positivo entonces de organizar el tema este ¿Lo positivo? de promocionar concierto y tú, usted estar metido todo en esta vorágine, lo positivo y lo negativo. Negativo son muchas cosas. Negativo es que es un gran trabajo, Y el tema de porque la lejanía también de Canarias, lo que comentabas antes, el transporte, sí, claro, son muchos gastos por encima de todo, muchas llamadas telefónicas, muchas gestiones que tienes que hacer, siempre hay contratiempos y tienes que solucionarlos. Si realmente quieres hacer bien el trabajo, ¿no? Positivo, bueno, positivo, disfruta. Hombre, uno que es fan de esta música, uno disfruta, ¿no? Uno da vueltas allí
cuando organizo un concierto porque quiere que esté todo perfecto. Pero no todo es tensión, ¿no? Uno se para, disfruta un rato, echa un vistazo y sigue dando vueltas. Y ese es, digamos, el disfrute y sobre todo el que el público canario pueda disfrutar de estos grupos. Cosa que fue una de las razones que me impulsaron a hacer cosas porque yo he vivido en Gran Bretaña y allí conciertos y una cosa que no me gustaba es que no hubiera un canario conmigo, disfrutando igual que yo, para poder contarlo. Y digamos que si con esta historia, si yo, no puedo llevar al canario a otro país a ver un grupo, pero puedo llevar al grupo a Canarias para que el canario lo vea. Eso es importante. Sí. Heriberto, ¿qué opinión te merece la proliferación del formato MP3? Bueno, la verdad es que yo viví los últimos 5 o 10 años del vinilo. Bueno, todavía existe, aunque sea de manera más bien para DJs y tal. Y el principio del CD, bueno, y el cassette, ¿no? Que ya me da que creo que ya no existe, todavía no sé nada de eso. Era muy bonita, me gustaban las portadas de los vinilos y los CDs y demás. Pero el MP3 es más práctico. Por un lado, vale. Es más práctico, ya la gente no se compra un disco, ya lo escucha, ya lo de la portada está bien, pero lo práctico, la música está hecha para escucharse, no para ver la portada. Aunque sea una obra de arte y tengan su valor y cosa que respeto. Por parte el MP3 ayuda mucho a promocionarse a las bandas, porque es un formato pequeño que se puede enviar un email y tal, y permite a muchas bandas de todo el mundo poderse intercambiar música con facilidad. Eso es lo bueno que tiene. Pero está claro que la gente descarga discos de internet. Yo también lo hago, ¿para qué lo voy a negar? Pero a mí me gusta, si me gusta un disco lo compro también, eso sin duda. Degustando las canciones de ese disco, porque a veces da la impresión que muchas personas pues no compran el disco porque solamente te gusta una o dos canciones del El disco. MP3 ayuda, ha ayudado a eso mucho. Ayuda a eso, ¿no? Porque sé de gente que compra un disco y tiene dos temas interesantes y el resto no vale la pena. Y yo me he gastado el dinero para esto, ¿no? Lo bueno que tiene el MP3, tú te bajas un disco, lo escuchas y si ves que vale la pena comprártelo, te lo compras. Y con tu. Es caro comprar música hoy, es caro. ¿No crees Sí, que es caro? por supuesto. Ha Es subido caro. los discos, vale, que en otros países son mucho más caros que aquí, pero si la industria quiere vender discos y hacer dinero con los discos, tiene que bajar el precio. O venderlos en los conciertos, que es la que lo he propuesto por ahí, porque realmente un disco es un producto, ¿no? Muchas veces es mucho marketing, mucha imagen, pero tú no ves el esfuerzo del artista, la imagen, el quehacer del artista, ¿no? En un concierto tú ves a un artista y tal que te gusta, vas a verlo, hombre, este hombre es muy bueno y tal, y te da ganas de comprarte el disco, ¿no? Porque sabes, te ha demostrado que el hombre es un artista de verdad. Pero sin embargo, vas a una tienda de discos, ves un disco en la portada y este, ¿quién es? No sé, el directo convence, pero la imagen, un disco no dice mucho. El directo yo creo que es la esencia del músico. ¿Y el primer CD o vinilo que compraste, cuál fue? Vinilo o cinta, diría yo, porque el CD La tardó mucho. cinta. La cinta, uf, el Rattlesnake de U2, el año 88. El vinilo Depeche Mode 101. Depeche Mode. ¿Cuál ha sido el mejor concierto que has tenido la oportunidad Presenciar de presenciar? AC/DC. ¿Dónde? No es mi grupo favorito, pero ¿Dónde? ¿Dónde Palau fue? Sant Jordi, Barcelona. ¿Qué Hace año? 8 años, Ocho 2000, años. 2000, año 2000. En el año 2000. ¿Te gustaría organizar conciertos de otros estilos que no tengan que ver con el Por tema del supuesto. metal, Heriberto? Hombre, para mí lo mejor es poder organizar conciertos de un estilo que me guste. Porque así disfruto yo también, ¿no? Pero si soy capaz de organizar de metal y de otros estilos, no me importa de algo que no me guste tampoco. A fin de cuentas es un trabajo, ¿no? Pero sí, por supuesto, yo estoy abierto a todo.